This is our homeland. This is our homeland. We born here, we grew here. Everything is here for us. You just can't come and take it away. We'll fight for it. It's ours. By right, by birth. We don't go by nobody's place. You know? En 2010, señaló que Venezuela no se iba a oponer al desarrollo de Guyana, entonces, otorgando las concesiones que considerara convenientes. Todo eso, por supuesto, ha sido desafortunado e inoportuno para la defensa de los intereses de Venezuela. Y eso es lo que ha hecho sospechar a algunos sectores venezolanos, han escrito algunos comentarios de prensa señalando que tal vez la defensa del gobierno de Maduro ante la Corte Internacional de Justicia no es sincera y que tiene que ver con el propósito de renunciar o de entregar ese territorio en disputa al país vecino.